coincidido a lo largo de muchísimos años con los compañeros que están aquí, sabiendo que podemos haber tenido desencuentros y alguna mirada distinta, pero que nos podemos parar de frente a cualquier asamblea popular y poner a prueba nuestra actitud y nuestra conducta a lo largo de estos años, venimos acá a decir: vamos a seguir llevando adelante un programa de acción que tenga que ver con la recuperación de la verdadera democracia, que tenga que ver con que cuando ocurren estas cosas es porque hay algunos canales que están fallando, y parece que acá hay muchos sordos, hay muchos mudos y hay una mayoría de sordos en el gobierno nacional. De modo tal que nosotros reiteramos, somos los primeros que vamos a defender el sistema democrático. Somos los primeros que vamos a ratificar y a profundizar la política de derechos humanos. Somos los compañeros que creemos que hay que confrontar con los organismos financieros internacionales. Somos los que creemos en la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo. Y somos los que creemos que el verdadero sujeto de la historia son los trabajadores. Y por eso nosotros vamos a estar ahora, y hemos estado antes, estamos ahora y lo vamos a hacer cada vez que sea necesario. ¿Y ahora qué va a decir Cristina? ¿Ahora qué va a decir? Cuando vienen los caceroleros, los acusan de destituyentes. Cuando vienen los gendarmes y los prefectos, son destituyentes. Ahora venimos los trabajadores y trabajadoras. También va a decir que le hacemos juego a la derecha y que somos destituyentes. Acá los únicos destituyentes son los de este gobierno, que hambrean a este pueblo y que no pagan salarios dignos y que tercerizan y que no resuelven el problema del salario familiar ni resuelven el problema de ganancia. No resuelven el 82% móvil para los jubilados y mantienen un salario mínimo vital y móvil aprobado con sus amigos entre gallo y a medianoche. Aprueban una ley de riesgo de trabajo. Y quiero decirles, compañeras y compañeros, vamos a seguir construyendo unidad de acción, porque no hay mejor ejemplo de pluralidad y diversidad que esta plaza que hemos construido. Ojalá estos que gobiernan aprendieran un poco de los trabajadores y trabajadoras. Ojalá vieran que se puede construir en la diferencia, que no es obligatorio pensar todos iguales, que cuando hay grandeza se puede estar juntos codo a codo en la calle, porque la unidad nos suma, la unidad multiplica, y por esa razón no va a terminar este año, como me dijo el compañero Moyano por teléfono, no va a terminar este año, Pablo, sin que hagamos ese paro nacional, que no se mueva una sola pluma en la Argentina. Por ese camino vamos, hacia el paro nacional y hacia más movilizaciones. ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, compañero!